Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TN23, a esta emisión de las 14 horas. Les saluda Axel Cardona. Por supuesto, me acompaña ese gran equipo, que nunca se ve, pero es profesional en la noticia, que estaremos dándole a conocer lo más destacado del hasta el momento en Guatemala y en el resto del mundo. Iniciamos con nuestros titulares. Juez Miguel Ángel Gálvez prohíbe conferencias de prensa por CICIG y Ministerio Público, previo a que implicados en casos sean escuchados. Pacientes renales crónicos denuncian malos tratos y cobros injustificados al recibir precaria atención. Al menos 3 mil millones ha dejado de percibir la SAT por casos de evasión fiscal ventilados en tribunales. 17 contratos en análisis por la Contraloría General de Cuentas, entre ellos concesión a autopista privada. Capturado segundo integrante de banda internacional de secuestradores. Bien, iniciamos de lleno con la información de carácter nacional y es que la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Telma Aldana, e Iván Velázquez, comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, no podrán dar más conferencias de prensa en relación al caso cooptación del Estado. Así lo estipuló el juez Miguel Ángel Gálvez luego de escuchar la petición de los abogados García Gudiel y Moisés Galindo, quienes catalogan como claros violadores de la ley. En el quinto día de la audiencia de primera declaración en el caso cooptación del Estado, cuando el juez Miguel Ángel Gálvez verificaba las partes procesales, varios abogados se pronunciaron para solicitarle al juzgador que el Ministerio Público y la CICIG estén seguros de la información que están dando a conocer a través de los audios de las declaraciones de Juan Carlos Monzón, ya que deja en duda que todo lo que se ha dicho no es verdad. El fin de semana se filtró información de Monzón donde involucra a la fiscal general, que posteriormente en su defensa emitió un comunicado de prensa donde aclara esta situación. El abogado Moisés Galindo considera a Iván Velázquez como poder paralelo al sistema de justicia, ya que según él, con sus declaraciones viola la presunción de inocencia. Parece que fuera la regla ahora. Logra demostrar su inocencia, el daño ya está hecho, señor juez. La Constitución no le permite a un policía hacer lo que está haciendo la fiscal general Telma Aldana y el comisionado Iván Velázquez, de dar conferencias de prensa donde ellos explican su tesis de la red criminal, se ponen sobrenombres a la estructura que ellos arman y que después desarman, porque hay casos aquí en que la estructura inicial no resulta siendo la que ellos dicen en las conferencias de prensa. Pero lo grave, señor juez, ahí están violando el debido proceso. Según indicó el abogado Francisco García Gudiel, le molesta que dentro del comunicado emitido por la fiscal general Telma Aldana se refiera a fuerzas oscuras que están a su alrededor y que pretenden afectar el trabajo de dicha institución. Sin embargo, el abogado indica que para él las fuerzas oscuras son las declaraciones de Juan Carlos Monzón. Efectivamente, estamos preocupados que hoy la señora fiscal general está viviendo en carne propia lo que le ha hecho a tantas personas en Guatemala. La señora fiscal emitió un comunicado en la cual dice que hay fuerzas oscuras tratando de desprestigiar al Ministerio Público. Y todos los que estamos acá sabemos que esto nace de la declaración del propio colaborador eficaz prestada ante la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Aquí no hay un invento de ninguna fuerza oscura. ¿De qué fuerza oscura hablamos? ¿O cómo es posible que todo lo que dijo Monzón sí es cierto, excepto lo que dice contra la fiscal general? ¿Cómo es posible que diga que el proceso en el 2014 le indica, según las declaraciones, que va a parar el proceso y que quede delicado que la señora esposa de Juan Carlos Monzón esté involucrada en el proceso y que va a ver cómo lo para? Eso dice la declaración. No lo estamos inventando nosotros. Sin embargo, ahí no hay delito. Ahí no hay obstrucción a la justicia, ahí no hay tráfico de influencias, ahí se finge demencia. Porque Juan Carlos Monzón probablemente, dice ella, que lo que se está provocando por parte de los defensores y de las partes inmiscuidas en el proceso, y esa es mi molestia, es que ella diga que Monzón miente y no lo va a decir. Si Monzón no miente, deberían de investigarla y procesarla. Porque Monzón está diciendo que ahí hay tráfico de influencias. Monzón está diciendo que ahí hay efectivamente delitos que hay que investigar. Si Monzón no miente, entonces creámosle todo lo que Monzón dice.
y que se someta a ella como una persona que respeta la ley, a la majestad de la ley, y que diga: señores, yo no cometí ningún delito y aquí estoy presente. Bien, en otra información, en la continuación del proceso de caso cooptación del Estado programada para este martes, se espera que los 57 procesados declaren ante el juez en su defensa. De momento, del primero de los grupos en que se dividió la acusación, le corresponde a los financistas, de ellos únicamente Edna Berganza, ex subsecretaria de la SAAS, brindó su declaración, mientras que la mayoría se abstuvo de este derecho que les garantiza la Constitución. Bien, para profundizar un poco más en relación a estos casos, precisamente a este en especial de cooptación de Estado, y a raíz de lo que se originó hoy en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, nos comunicamos con Hugo Morales, que nos tiene detalles al respecto durante esta primera declaración. Adelante, Hugo Morales, con tu informe desde la sala de vistas de Torre de Tribunales. Gracias, buenas tardes. Efectivamente, continuamos en la sala de vistas, esperando que se reanude la diligencia judicial después de un receso que decretó el juez de mayor riesgo de 15 minutos. Hasta el momento, después de haber escuchado pues algunas argumentaciones que hicieron los abogados Moisés Galindo y Francisco García Gudiel respecto al el cuestionamiento de presentar a un sindicado ante los medios de comunicación o que la policía lo capture y lo grave, sin que sea presentado ante un juez competente, pues el juzgador Miguel Ángel Gálvez ya ha mencionado de que está resolviendo que los funcionarios involucrados en el tema de seguridad y justicia realicen algún pronunciamiento respecto a alguna resolución que pueda darse y respecto a alguna persona capturada señalada de algún delito. Eso quiere decir que los funcionarios del Ministerio Público ahora y CICIC no podrán dar una conferencia de prensa cuando se estén realizando los allanamientos correspondientes, hasta que las personas capturadas sean puestas a la disposición del juez que ordenó la orden de captura y sean indagados. Después de este proceso penal que establece la ley correspondiente, el Ministerio Público podrá dar alguna información relevante respecto a la captura de esta o de algunas personas. En ese orden de ideas, pues ya ha avanzado el listado que tiene el juez Miguel Ángel Gálvez respecto a las personas que estarán presentando su declaración. Hasta este momento, un total de 26 personas han pasado al estrado, a quienes se les ha preguntado de forma directa si entendieron la acusación del Ministerio Público y si estarán haciendo uso de su derecho de declarar. De esas personas, pues la mayoría han dicho que no, que por recomendación de sus abogados defensores estarán absteniendo de declarar, entre ellos Alberto de León, Álvaro Mayorga, Julio Quinto Tobal, Ana Graciela López, Edna Maribel Berganza sí hizo uso de su derecho de declarar, Marco Antonio Recino dijo que no, de la misma manera Denis Leonel, Boris Linares Juárez, Boris Orlando Navas, Max Burgos, Juan Luis Ortiz, Rudy Navas, Denis Benjamín González y Flavio Montenegro son las personas que hasta el momento han dicho que no. La última persona a quien se le dio el uso de la palabra para que pudiera declarar por los elementos en su contra fue el señor Walter López, un empresario a quien el Ministerio Público lo acusó de haber dado comisiones ilegales a Juan Carlos Monzón para el financiamiento político de la agrupación del Partido Patriota, específicamente de Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina. El señor López, haciendo uso de su derecho, explicó y reconoció que sí dio comisiones a Juan Carlos Monzón, pero esto fue porque el Estado guatemalteco desde el año 95 tiene una deuda de 50 millones de quetzales con su empresa. Al momento que él aborda el exnominio presidencial para llegar a un acuerdo con esta deuda millonaria, Valdetti le dice que hable con su secretario privado, Juan Carlos Monzón, y Juan Carlos Monzón le dice que sí, que pueden ayudarlo en la cancelación de esta deuda de 50 millones de quetzales en dos pagos, pero a cambio él tiene que dar algunas comisiones. A decir de López, él lo considera como un chantaje que fue víctima, ya que él lo único que estaba pidiendo era un derecho, que era que el Estado le pagara por ciertos contratos que él había dado. Y de esa forma es como está listado, 26 personas de 58 que tiene el juzgador Gálvez. La audiencia continuará en algunos minutos y como hemos observado en la semana pasada, pues el juez podría aplazar la audiencia a las 3 o 3:30 minutos para que continúe
este miércoles. Tomando en cuenta la cantidad de indicados que hacen falta, pues consideramos que no podrán pasar todas las personas hoy al estrado y continuarán mañana para hacer uso de su derecho de declarar después de escuchar la declaración y acusación del Ministerio Público. Este es mi reporte. Adelante, estudios. Claro que sí, Hugo Morales, tenemos una consulta en el estudio antes de despedirnos de este enlace telefónico con tu persona. Tenemos entendido que tanto el abogado Moisés Galindo como Francisco García Gudiel pues han solicitado algo al juez Miguel Ángel Gálvez. ¿Cuál es el panorama que se vive a esta hora precisamente después de haber escuchado a ciertas personas? Aún continuará esta audiencia en el caso de cooptación del Estado, pero ¿cuál es el panorama, cuál es el ambiente que se vive dentro de esta sala de vistas a raíz de esta solicitud de estos dos abogados? Pues bastante inquietante la petición que hicieron los abogados defensores, y el mismo juez lo dijo, de que al momento que se le dé la palabra a cada uno de los abogados defensores, ellos también tienen que hacer su pronunciamiento respecto a la petición y la argumentación que hicieron los abogados García y Moisés Galindo. Ante esto, podríamos hablar de que cuando se le dé la palabra a los abogados, ellos harán su argumentación correspondiente respecto a este punto. En el mismo espacio estarán pidiendo al juez Gálvez de que no tome en cuenta la acusación del Ministerio Público, tomando en cuenta de que no se logra establecer pues alguna vinculación de sus patrocinados. Sin embargo, pues esto será ya en los próximos días o semanas, tomando en cuenta que tienen que hablar los 58 abogados defensores de cada uno de los sindicatos, y cada uno podría hablar de una hora a dos horas. Ante esta petición que hicieron los abogados García Gudiel y Moisés Galindo, pues el ambiente es que algunos abogados se reúnen en grupitos para hablar entre ellos, ya sea de este punto o de algunos puntos que se han abordado en la diligencia judicial, pero la mayoría de abogados defensores sí comentan de que la petición está en derecho, de que la misma ley constitucional y el código penal establece que ninguna persona puede ser puesta ante los medios de comunicación sin antes ser indagado ante un juez competente, en este caso el juez de mayor riesgo, y consideran que pues el juez en su momento estará resolviendo lo que corresponde conforme lo establece la ley penal y la Constitución de la República. En este momento los sindicados pues continúan, algunos hablando entre sí, otros hablando con sus abogados defensores. Todo esto en la dinámica de que estarán pasando al estrado para declarar o abstenerse de declarar por los señalamientos en su contra. Se ha mencionado de que los que sí estarán declarando sindicados de renombre estaría el exabogado de Valdetti, Mario René Cano, exsecretario privado de la presidencia, Gustavo Martínez, los exministros Mauricio López Bonilla, Ulises Anzueto, Manuel López Ambrosio, serían los nombres que figuran que sí estarán declarando ante el juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, respecto a la acusación en su contra. La mayoría de contratistas son los que se han abstenido de hacer uso de su derecho por recomendación de su abogado, pero ese derecho no vence. Ellos pueden declarar en cualquier momento y el tiempo que ellos consideren necesario. Sin embargo, el uso del derecho a declarar, todo gira en torno a lo que el abogado logre tener de los medios de investigación y lo que ellos entiendan. Ante esto, los abogados a veces les recomiendan que no declare, que ellos continúan analizando los medios de prueba, y cuando logren ellos entender de qué se les está acusando específicamente, hablan con sus patrocinados si es cierto, si no es cierto, en qué momento ellos platicaron con cierta persona, y ante eso es lo que ya le da algunas indicaciones a su patrocinado para que ella pueda declarar ante el juez Miguel Ángel Gálvez. Este es el reporte. Adelante, estudio. Hugo Morales, por esta amplitud en este caso precisamente que se está desarrollando precisamente en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia en relación al caso cooptación del Estado. Estaremos haciendo un enlace nuevamente más adelante con Hugo Morales para que nos siga dando detalles de lo que se está desarrollando en esta audiencia. Continuamos con más información. La ex titular de la cartera del Interior se refirió al caso que se sigue en su contra, indicando que analiza contar varias cosas, no excepcionando exactamente sobre qué tema. Desde las primeras horas de este martes, los 55 implicados en los supuestos casos de corrupción denominados cooptación del Estado y la cooperacha llegaron a Torre de Tribunales. El exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, sobre el tema aseguró que tiene muchas cosas que contar, pero aún lo analiza. No sé cuánta gente vaya a declarar, pero
pero eso es lo que inicia ahora. ¿Usted va a declarar? Todavía no tengo la decisión sobre si declarar o no. ¿Cree que es prudente o no hacerlo en base a los señalamientos que se han dado en estos últimos días? Usted dice una palabra clave, que es prudencia. Sí, en realidad uno quisiera decir muchas cosas, pero todo tiene que ir en la línea de la estrategia que plantean los abogados y eso es lo que tendrá que decidir si se declara o no. ¿Qué es lo que quisiera decir usted, ministro? ¿Qué sería lo que usted quiere decir? Yo lo único que espero es que la verdad sea la que prevalezca y que sea una justicia que no tenga presiones de ningún tipo. Alrededor de las 8:30 de la mañana, el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Valdetti llegaron a Torre de Tribunales. Fueron llevados a la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, donde fue reanudada la audiencia de primera declaración de los casos en mención. Telediario Información Actual. Bien, la independencia en el ámbito judicial del país se cuestiona. Y es que distintos o diestros temas precisamente consideran la misma, que debe ser siempre nublada por algunos intereses. De esto le hablamos en la siguiente nota. Expertos en materia de justicia consideran que la intervención de intereses políticos, económicos e internacionales genera duda de la imparcialidad de los fallos que emiten los administradores de justicia desde hace varios años. El abogado constitucionalista Alejandro Rodríguez resalta que un verdadero juez tiene que tener absoluta independencia, imparcialidad y emitir fallos conforme a derecho. Pues no porque mire a un militar que está en una audiencia va a decir, bueno, yo voy a dictar una sentencia a favor de un militar, o porque mire a alguien de la comunidad internacional va a decir, yo me voy a inclinar por la comunidad internacional. No, el juez solo se debe vincular a las pruebas y al derecho. La independencia en el sistema de justicia del país todavía tiene una lista de elementos cuestionables, pero esta situación podría cambiar con las reformas constitucionales en materia de justicia, asegura el entrevistado. Pero nosotros queremos ir un poco más allá. Como institución estamos pensando que es necesario crear un Consejo General del Poder Judicial, como existe ya en otros países, en España o en Italia, países que salieron del totalitarismo. Nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros cónyuges y parientes deben tener la certeza de que si algún día les toca enfrentar el sistema de justicia, lo van a enfrentar con el debido proceso enfrente y con la presunción de inocencia. ¿Pero qué esperan los sectores académicos de las reformas en el sistema de justicia? Necesitamos reformar desde cómo elegimos a nuestros magistrados, que van a ser los que al final van a conocer en últimas instancias los procesos que se den, hasta cómo funciona nuestro ente acusador, que es el Ministerio Público. Ambos profesionales coinciden en que en Guatemala los jueces y magistrados no tienen garantizada su independencia. Se puede debatir sobre la interpretación de una sentencia, por lo que este sería el momento oportuno para generar los cambios constitucionales y así garantizar una verdadera justicia. Bueno, es que el Estado de Guatemala está regido por tres poderes mismos que deben funcionar de forma independiente para garantizar de esta manera un mejor futuro para la nación. Desde 1980 Guatemala ha iniciado un camino soberano e independiente. Por ello es importante cumplir con las normas establecidas en la Constitución Política de la República. Ni uno de los tres organismos del Estado puede asumir en su totalidad el poder del país. Al menos es lo que refiere el analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN. Existen algunos desafíos aún que solventar, y conforme hemos ido madurando como sociedad, como democracia, se han ido, haciendo un poco más independientes, porque siempre han existido, poderes que quieren acaparar este tipo de decisiones, ¿verdad? Por ello, Menchú enfatiza sobre la independencia de poderes en Guatemala y recomienda a las autoridades no ceder a ningún tipo de presión. Siempre existe cierta presión de tanto grupos nacionales, como le mencionaba, empresarios, ya sea tradicionales o emergentes, o incluso gente del crimen organizado, o también otro tipo de intereses más internacionales, las embajadas en el país, por ejemplo,
que de alguna u otra forma siempre están viendo que está, otros países están viendo qué es lo que pasa en Guatemala, qué es lo que pasa en Centroamérica y cómo eso afecta a los intereses de ellos también, ¿verdad? Al garantizar la independencia de poderes, Guatemala camina hacia un mejor futuro. Bueno, y el procurador de los derechos humanos, Jorge de León Duque, se refirió precisamente a la presunción de inocencia, desde luego, que es un tema que está pues, cuestionándose a nivel nacional. Y desde luego ha dicho que este es un derecho constitucional de todos los guatemaltecos. La Constitución de la República es clara y establece el derecho de la presunción de inocencia. Lo que sucede es que acá se ha manejado de una manera errónea, pero aquí hay un derecho de presunción de inocencia, que es un derecho constitucional y un derecho humano, y ahí no hay cambios que hacer, eso ni siquiera se está discutiendo. Bueno, y a juicio de uno de los diputados, la Procuradora General de la Nación, la abogada del Estado, debe cumplir con esa función a la vez de evitar acciones que salgan de este marco. Yo creo que han tergiversado un poco la ocupación o el qué hacer de la Procuraduría General de la Nación. El Procurador General de la Nación es únicamente el abogado del Estado, que debe de representar al Estado en los procesos y en lo que se le solicite, lo solicita el presidente de la República, es el abogado. Pero no es el ente fiscalizador, no es la Contraloría General de Cuentas, es el abogado del Estado. Que quede claro, la Procuraduría General de la Nación no le compete, está revisando pactos colectivos, no les compete estar haciendo más que en aquellos casos que le compete como abogado del Estado. Bien, momento de una breve pausa, pero ya regresamos con más información de interés nacional. Ya volvemos. Las noticias a nivel mundial se producen minuto a... Bien, la inseguridad en Guatemala es latente, aunque se confirma que la violencia en el país ha disminuido al menos en un 3%, pero pese al trabajo de las autoridades, los ciudadanos se sienten susceptibles. Situaciones de peligro, daños y riesgo están enmarcadas dentro del concepto de inseguridad. Para muchos guatemaltecos este significado no es ajeno. Algunos expresan que desde el momento en que salen de sus casas se sienten expuestos a ser víctimas de algún delincuente. Incluso llegan a temer por su vida. No me siento seguro. Es lamentable no tener la seguridad aquí en nuestra tierra. Pero sí, se vive temor cada vez que uno sube a los buses. Pues demasiada la inseguridad y en donde sea creo que a uno lo pueden acorralar, ¿verdad? O atacar en cualquier momento. Guatemala es considerado como uno de los países más peligrosos de la región. Según un informe del Grupo de Apoyo Mutuo GAM, en 2015 murieron de forma violenta 5.698 personas, 4.937 hombres y 761 mujeres. Decirlo en cifras pareciera fácil, sin embargo, cada uno de los números representan vidas humanas. Funcionarios de gobierno, entre ellos el presidente de la República, Jimmy Morales, han expresado en sus discursos que la violencia ha disminuido. Y en efecto, los índices de criminalidad comparados con el año 2015 se han reducido un 3%. Sin embargo, las cifras de muertes violentas en el presente año no son nada alentadoras. El informe de GAM, elaborado con información proporcionada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, expone que en enero murieron de forma violenta 488 personas. Bajo similares circunstancias, en febrero fallecieron 420. En marzo dejaron de existir a causa de la violencia 450 personas. Abril mostró un repunte y se registraron 466 muertes, mientras que en mayo se reportaron 451 fallecimientos en manos de los actores de la violencia. En total murieron de forma violenta 2.250 personas, entre ellas 959 hombres y 291 mujeres. Nosotros hemos visto dentro del monitoreo que nosotros hacemos que en el tema, por ejemplo, de masacres, de desmembramientos y de torturas, hay incrementos hasta del 200% en cada uno de los porcentajes. Entonces, esto lo único que nos puede explicar en cierta forma es que sí hay una percepción por parte de la población de que hay más violencia, de que no va hacia la baja, aunque como ya le mencionaba, sí hay menor cantidad de víctimas de homicidios.
Según Campos, la percepción de inseguridad prevalece, porque a pesar de que las muertes violentas han disminuido, los asesinatos que se han registrado han sido calificados como sanguinarios y brutales, aparentemente ejecutados por el crimen organizado, para mantener el control y hacer que prevalezca un ambiente de incertidumbre, opinión que es compartida por María Fernanda Galán, analista en el tema de seguridad de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ACIES. Todavía existe un clima de inseguridad o una percepción de inseguridad por parte de la población, pues si bien es cierto, como usted mencionaba, ha habido una disminución en el índice de homicidios a lo que había a comparación del año pasado, todavía no es tan significativo como para que esto se manifieste en el ambiente. Y los crímenes que siguen habiendo siguen siendo crímenes sanguinarios y cruentos que tienen un impacto psicológico muy grande en la población. Para nadie es un secreto las formas de operar de los delincuentes, y hasta incluso se conocen algunos aspectos del actuar de los grupos del crimen organizado. Sin embargo, varios guatemaltecos se preguntan, ¿por qué los mecanismos para contrarrestar las acciones de los malhechores no funcionan? Dentro de los crímenes más frecuentes cometidos por la delincuencia común y el crimen organizado se encuentran robos, asaltos, extorsión, violaciones, asesinatos, narcotráfico, secuestro y tráfico de personas. Bien, y los hechos violentos no solo se registran en la capital, los guatemaltecos de la provincia también se ven afectados ante los sucesos delictivos o criminales. Helen Esmeralda Caguay López, de 37 años, fue asesinada por hombres que la esperaban en la banqueta de su vivienda, ubicada en el barrio El Cementerio, Jocotán, Chiquimula. Caguay era maestra de educación primaria. Autoridades indicaron que recibió al menos 10 impactos de bala que le cegaron la vida. Herbert Alexander Kiej Rivera, de 20 años, fue asesinado con arma blanca en la comunidad Santo Domingo Los Ocotes, San Antonio La Paz, El Progreso. Según vecinos, la víctima discutió con un hombre que lo atacó con un cuchillo y huyó del lugar. Kiej intentó buscar auxilio, pero murió llegando a su vivienda. Siempre en El Progreso, en el barrio Voladora de Sanarate, fueron asesinados a balazos Manuel Marcos Garrido, de 54 años, y su hijo Víctor Marcos Padilla, de 21. Según testigos, fueron atacados por individuos que se conducían a bordo de una motocicleta, quienes luego de disparar se dieron a la fuga. José Manuel Osorio Salazar, de 21 años, murió lapidado dentro de la finca Tránsito Bolívar de Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango. Según familiares, la víctima había recibido amenazas de muerte de un familiar. Autoridades descartaron el robo, pues tenía sus pertenencias. En lo que va del mes, se han registrado 10 muertes violentas en este municipio. En la Democracia Escuintla se registró un ataque armado que cobró la vida de Wilder Leonel Orozco Bautista, de 58 años. Según testigos, hombres que viajaban en una motocicleta lo interceptaron y le dispararon en varias ocasiones. Autoridades indicaron que el motivo del ataque pudo ser un asalto. Orozco era piloto de una empresa del lugar. Siempre en Escuintla, Clisman Romario Pelengática, de 21 años, y Brandon Elín Mungía Ortiz, de 28, fueron asesinados a balazos en la colonia Las Delicias, Santa Lucía, Cotzumalguapa. Según testigos, varios hombres los interceptaron y dispararon en múltiples ocasiones, dándose a la fuga. Vecinos pidieron más seguridad, pues en los últimos meses han aumentado los actos delictivos en el lugar. Bien, tenemos importante información que se genera precisamente en el ámbito de la violencia, que es imparable en el país, si es que una persona ha resultado fallecida precisamente en un ataque armado a las afueras de la escuela 4 de febrero. Por ello nos comunicamos con Mario Cruz, que nos tiene detalles al respecto. Él es el vocero de los bomberos voluntarios. Adelante, Mario Cruz, con tu informe. Buenas tardes. Y muy buenas tardes. Queremos dar a conocer que hace pocos momentos se ha registrado un ataque armado en la 29 avenida y 23 calle de la colonia 4 de febrero, zona 7. Al lugar han acudido paramédicos de bomberos voluntarios de la 49 compañía, quienes han localizado a una persona de sexo masculino con varias heridas ocasionadas con proyectiles de arma de fuego. Lamentablemente ya nada se pudo hacer para salvarle la vida, ya que las heridas las tenía en partes vitales del cuerpo. Al lugar se hizo presente el progenitor y lo identificó como Marvin Crispín García, de 18 años de edad. Bien, agradecemos tu informe, Mario Cruz. Desde luego estaremos ampliando esta información, ya nuestros equipos se dirigen hasta este lugar para ampliarnos más la información. Era Mario Cruz de los Bomberos Voluntarios, quien nos daba a conocer detalles del ataque precisamente a las afueras de la escuela 4 de febrero, donde deja lamentablemente una persona fallecida,
una persona de 18 años de sexo masculino. Continuamos en horas de la madrugada de este martes. Un accidente de tránsito se produjo en la zona 17, dejando dos personas fallecidas. Autoridades establecen las causas del percance y se presume que la velocidad y el alcohol fueron los detonantes de esto. Nuevamente se registra un accidente de tránsito. Esta vez, el escenario fue la 11 calle y 12 avenida de la colonia Meyer en la zona 17. Como saldo, ambas personas que viajaban en una motocicleta fallecieron a consecuencia del fuerte impacto. Lamentablemente, dos personas que se conducían en la misma fallecen a consecuencia del trauma que recibieron al haberse accidentado en esa motocicleta. Queremos indicar que una sola persona fue identificada con el nombre de José Manuel Rodríguez Muñoz, de 26 años de edad, quien viajaba como acompañante de esta motocicleta. Bueno, y en otra noticia, un poste cayó sobre la cinta asfáltica en la calzada Roosevelt, lo que dejó parcialmente cerrado precisamente el paso vehicular. Además, generó un fuerte congestionamiento. Por fortuna, al momento que se registró este incidente, no iban vehículos en el lugar ni personas transitando, por lo que únicamente generaron daños materiales. Al lugar llegaron agentes de la Policía Municipal de Tránsito y también personal de la empresa eléctrica de Guatemala para retirar el poste y normalizar el servicio en el lugar. Bueno, y otro hecho similar ocurrió en el área del Trébol, en la zona 7 capitalina. Como saldo, un bus fue impactado precisamente y un ayudante pues, resultó herido al momento de este percance. Aparentemente el poste, que no habría sido enterrado lo suficiente en el lugar, se desplomó sobre ellos. Un poste, el cual sostenía unos contadores de electricidad, se desplomó en el sector del Trébol, provocando la caída del tendido eléctrico, y derivado de ello, un bus urbano que pasaba por el lugar fue impactado, quebrándole el vidrio delantero y dejando como resultado al ayudante herido. Cuerpos de socorro y autoridades de tránsito llegaron al lugar para evitar más afectados y regular el tránsito. Además, se hicieron presentes autoridades de la empresa eléctrica. Cuando cayó el poste, yo salí corriendo para atrás y pegó el cuentazo. Cuando pegó el cuentazo del poste, tiró los vidrios para todos dentro de la camioneta y cabal me tiró uno. ¿Viajaban bastantes pasajeros en el? No, solo dos. Bueno, por otro lado, un joven murió ahogado luego de ser arrastrado por la corriente del río Cosito en Retalhuleu. Al parecer, la víctima mortal habría decidido ir tras unos patos, pero su objetivo no fue alcanzado ya que murió en el intento. Un joven fue arrastrado por la correntada del río Cosito de Retalhuleu cuando disfrutaba de un chapuzón junto a unos amigos. Lo caudaloso de dichas aguas hizo a que nadie pudiera rescatarlo. Varias horas de búsqueda realizaron socorristas de bomberos voluntarios acompañados de familiares y amigos para poder localizar su cadáver. Este fue identificado como Fernando Neftalí Cifuentes Herrera, de 23 años, residente del cantón Ocosito, Retalhuleu. Fue una ardua labor de rescate que realizaron todos para poder extraer el cuerpo. El muchacho estaba jugando con los patos, ¿no? Su intención no era robárselos, sino juego, ¿eh? Porque tenemos unos patos ahí en el río. Y de repente los patos se cruzaron y él quiso venirse atrás de los patos y no aguantó cruzarlo, o sea, no aguantó cruzar el río. A medio río se hundió, volvió a salir y ya no pudo. Cuando sintió, ya estaba cerca de la chiflonada donde está la cascada y ahí lo amontonó el agua, pues, porque habían unos grandes tumbos de río que estaba crecido y ahí lo botó. Familiares indicaron que el fallecido se desempeñaba como maestro de educación primaria. Ahora se lamentan por lo ocurrido. Los mismos vecinos hacen las recomendaciones a las personas que arriban al lugar tomar precauciones porque en dicho río se aumenta el caudal. Además, siempre han ocurrido tragedias similares. Reportó desde Retalhuleu Mario Tumín. Bien, momento de una breve pausa, pero ya regresamos con más información de interés nacional. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso con más información y es que la Procuraduría de los Derechos Humanos desde tempranas horas de este martes verificó denuncias por cobros indebidos que rondaban hasta los 500 quetzales en la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, UNAERC.
Desde las 5 de la mañana, la Procuraduría de los Derechos Humanos para realizar una supervisión, donde se encuentra una de las sedes de UNAERC. En este lugar se atienden a pacientes renales. Estamos investigando denuncias que en forma repetitiva hemos recibido sobre el cobro indebido a pacientes que no tienen máquinas de hemodiálisis asignada. Es por eso que hoy estamos realizando un monitoreo desde horas de la madrugada a UNAER con el objetivo de verificar esto y la calidad de la atención que los pacientes están recibiendo. ¿Se han encontrado también con otras situaciones? Sí, la situación en la que los pacientes están siendo atendidos es sumamente lamentable. Hay falta total de espacio físico. Se hace falta también sillas de ruedas, incluso sillas en la sala de espera. Alrededor de entre 80 y 200 pacientes están quedándose todos los días sin máquina y hoy evidenciamos costos que los pacientes están desembolsando entre 60 hasta 400 quetzales. Una situación sumamente lamentable que evidencia el déficit en la calidad de la atención con que los pacientes renales crónicos están siendo atendidos. Otra de las denuncias es de que ellos se presentan desde muy temprano a este lugar, algunos desde las 5 de la mañana de diferentes departamentos. Sin embargo, pues no se les permite el ingreso únicamente al grupo que se le asigna. Aproximadamente el 80% de los pacientes que vienen cada día pues no poseen una máquina asignada. Y esto repercute en cuanto a su economía, ya que ellos tienen que pagar pasajes de diferentes lugares con diferentes departamentos, también alimentación y estar en este lugar esperando muchas veces bajo la lluvia. Otra de las denuncias también es el trato, pues un maltrato que se les da a las personas al momento de ingresar por parte del personal de UNAERC. Todo esto pues será verificado por la Procuraduría de los Derechos Humanos luego de las denuncias que han realizado cada uno de los pacientes. Bien, la crisis en el sistema hospitalario es evidente, situación que se agudiza a tal grado que la empresa encargada de suministrar el oxígeno a los centros hospitalarios ha realizado una denuncia en contra del Ministerio de Salud y el Viceministerio de Hospitales por incumplimiento de deberes. A continuación le damos a conocer las razones. El contrato con Productos del Aire vence el 2 de julio, fecha en la que los hospitales podrían dejar de recibir este insumo y derivado del retraso, la empresa interpuso la demanda. Indicaron que solo si existe una orden legal que les ordene continuar con la distribución, proveerán de oxígeno a la red hospitalaria. De lo contrario, finalizarán el contrato definitivamente. Hoy que estamos apenas a 8 días hábiles antes del vencimiento del contrato, en primer lugar, seguimos sin una propuesta o una postura oficial por parte del Ministerio de Salud en búsqueda de una solución a este problema. Y en segundo caso, digamos, apenas el 27 de mayo fue que se subieron las bases de licitación para la celebración de este nuevo concurso. Esto obviamente pues, se supone una problemática en el sentido de que el contrato vence el 2 de julio y el evento, por así decirlo, el nuevo concurso nacional de oferta de precios tomará mucho más tiempo en realizarse. Es decir, que el sistema de salud pública corre el riesgo de no tener un proveedor de oxígeno médico luego del 2 de julio. Bueno, la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, busca recuperar fondos por más de 3 mil millones de quetzales. Es que esa cifra es la suma del total de todos los procesos judiciales que se tienen y es un tema que pues, varía constantemente. Así como en algún momento algunas entidades han pagado y han hecho convenios de pago, pues hay otras que todavía no han pagado. Hay otras también que están, insisto, en otro tipo de procesos, no solo procesos penales. Tenemos muchos procesos económicos coactivos y tenemos otros procesos, por ejemplo, como litigios en lo que son tribunales de lo contencioso administrativo. Entonces, son varias áreas en las cuales estamos trabajando para lograr recuperar. Bien, y luego de una serie de peticiones, el presidente de la República decidió declarar estado de calamidad en el municipio de Jerez, Jutiapa, por los deslaves que se han registrado, por supuesto, en el volcán Chingo en los últimos días. El estado de calamidad será trasladado al Congreso de la República para que en sesión los diputados decidan si lo ratifican o no. En base al informe que se nos dio, decidimos declarar un estado de calamidad en donde todos los ministros dieron su opinión y decidimos declararlo en el municipio de Jerez para poderlo enviar al Congreso de la República y que ellos le den la aprobación final.
Bueno, para atender la emergencia en Jerez se cuenta con un fondo de al menos 192 millones de quetzales. Dentro de las acciones que se realizan se encuentran los trabajos en el río de esa comunidad para de esta manera reducir el riesgo. Estamos trabajando con el INFOM que nos ha enviado la topografía. Nosotros hemos delegado a un experto nuestro para hacer el trazo de lo que puede ser el canal a realizarse como respuesta y ordenamiento para que no se vuelva a repetir este fenómeno y si se repite pueden causarse el agua que se desfoga ahí. Ese canal es un canal de 600 metros aproximadamente con 2 de profundidad y 8 de ancho, creo que es suficiente. Ese es un diseño preliminar, pero lo vamos a corroborar con la topografía que se haga. Bueno, según las estadísticas del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, en la época de invierno, los accidentes de tránsito aumentan. Es por ello que recomiendan a los conductores tomar las debidas precauciones. Según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, durante la época lluviosa, debido a que las calles se encuentran afectadas, los hechos de tránsito se incrementan en las carreteras del país. Podemos hablar que en Guatemala se tiene un promedio de 22 hechos de tránsito diarios, pero cuando llueve, estos hechos se incrementan derivado a la irresponsabilidad de muchos conductores. Por ejemplo, esta mañana se tuvo alrededor de 4 incidentes viales, entre estos un microbús volcado, y hubo una combinación entre velocidad y asfalto mojado. La Policía Nacional Civil recomienda a la población tomar las precauciones necesarias al momento de conducir un vehículo, ya que las lluvias afectan la visibilidad y las carreteras se encuentran lisas por el agua. Revisar su vehículo antes de salir de casa es fundamental, que realmente se cuente con el óptimo estado de las luces, las llantas en buen estado, que tengan la adherencia necesaria en el asfalto mojado y definitivamente guardar la distancia, no sobrecargar los vehículos y en el caso de los motoristas que utilicen siempre su chaleco con material reflectivo y bien colocado su casco protector, porque al momento de sufrir algún derrape en vía pública, el casco protector podría resguardarlos de no sufrir lesiones graves. Bueno, y según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIBUME, las lluvias podrían incrementarse el próximo jueves, ya que se prevé que ingrese un fenómeno climatológico afectando al territorio guatemalteco. La formación de una nueva onda del este podría generar lluvias más intensas a partir del jueves, según el pronóstico del INSIBUME. Algunas regiones del país presentan mayor saturación de agua en el suelo, lo cual preocupa a las autoridades, que recomiendan estar atentos después del mediodía, cuando se esperan las lluvias en gran parte del territorio nacional. Esperamos el ingreso de una nueva onda del este, que nos puede dejar lluvias relativamente bastante copiosas en diferentes partes del país. Nos preocupan algunas zonas que está el terreno sumamente saturado, como es el área de la Unión Zacapa, el área de Esquipulas, Sololá y el departamento de Jutiapa, especialmente en el área de Monjas y el volcán de Chin. La lluvia podría provocar derrumbes en carreteras, así como descenso de lajares de los volcanes activos como Santiaguito y Fuego. Sin embargo, en julio se espera una época de canícula. Podrá haber en la tercera semana del mes de julio un periodo de canícula relativamente corto. Después vendría el segundo periodo del invierno, que corresponde a los meses de agosto, septiembre y octubre. Los meses más peligrosos que tendremos este año serían el mes de septiembre y octubre. Por ahora, el monitoreo de INSIBUME da cuenta que el nivel de los ríos no ha superado el límite de seguridad. Sin embargo, se espera que esta situación cambie principalmente en los afluentes de la costa sur. Bueno, ya es momento de comunicarnos con Julio Hernández, que nos dé detalles al respecto sobre la captura de un segundo integrante de una estructura dedicada al secuestro. Por ello nos comunicamos con Julio para que nos amplíe esta información. Adelante, Julio, buenas tardes. Gracias, Axel. En efecto, pues queremos dar a conocer que esta mañana pues se ha capturado un nuevo integrante de una estructura criminal que se dedicaba al plagio o secuestro de menores de edad de origen centroamericano que eran enviados de forma ilegal hacia Estados Unidos. Estas personas, pues, estos menores eran secuestrados por una estructura criminal que operaba en las fronteras entre Guatemala y El Salvador, así como también Guatemala y Honduras. Recordemos que la noche de ayer pues se captura al supuesto líder de esta banda dedicada al secuestro, identificado como Óscar Wilfredo González Hernández, alias
La Bestia, quien fue capturado en la frontera Valle Nuevo en Calpatagua, departamento de Jutiapa, cuando se presume pretendía cometer otro plagio o secuestro a un menor de edad que era enviado de forma ilegal hacia Estados Unidos. Parte de esta organización criminal pues fue capturada en enero del año 2016 cuando fueron rescatados cuatro menores que permanecían secuestrados en territorio guatemalteco que eran de origen salvadoreño. Esta mañana la Policía Nacional Civil continúa con las investigaciones de esta estructura criminal y se determina y se confirma la captura de otro integrante más. Esta persona, identificada como Roberto Enrique Duque Ochoa, de 37 años, apodado como El Gordo y también conocido como El Pato. Esta persona, pues, era su función era ser piloto para transportar a los menores secuestrados hacia diferentes lugares para poder luego pedir un rescate, dinero en efectivo, a familiares que se encontraban en los Estados Unidos. De esta manera es como pues hoy se capturan a estas dos personas. Recordemos que pues dos personas más habían sido capturadas en enero y de esta forma son cuatro los detenidos de parte de esta estructura criminal conocida como La Bestia. Es la información que tenemos, Axel, y con esto retornamos al estudio principal. Agradecemos su informe, Julio Hernández. De luego estaremos ampliando esta información más adelante. Momento de la pausa, pero ya regresa Carlos Azuria para continuar informándole a usted. Hasta pronto. Buenas tardes.